Una producción de Orcom Visión. Enhorabuena, graduados. Buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio estar hoy aquí, en esta ceremonia tan especial, para celebrar el logro y el esfuerzo de cada uno de ustedes. En nombre del Instituto ISMEM, quiero darles la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de títulos. Hoy no solo estamos reconociendo el papel crucial que la educación juega en nuestras vidas, sino que también estamos celebrando el coraje, la dedicación y la perseverancia que han demostrado cada uno de ustedes para llegar hasta este punto. Sabemos que el camino hasta aquí no ha sido fácil. Ha habido desafíos, momentos de duda y sacrificios que han debido hacer. Pero cada obstáculo superado ha sido un escalón más hacia el éxito que hoy celebramos juntos. Detrás de cada título que recibirán hoy, hay innumerables horas de estudio, de sacrificio personal y de apoyo de sus seres queridos. Cada uno de ustedes ha demostrado un compromiso excepcional con su educación y un deseo innato de alcanzar sus metas. Pero hoy no solo celebramos el final de una etapa, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Este título que reciben es más que un simple papel, es un testimonio de su capacidad, de su determinación y de su potencial para hacer grandes cosas en el mundo. A medida que avancen en sus vidas, los desafíos seguirán presentes, pero recuerden siempre el camino que han recorrido para llegar hasta aquí. Mantengan viva esa misma pasión, esa misma determinación que los trajo hasta este momento, y no duden en perseguir sus sueños con valentía y convicción. En nombre de todo el cuerpo docente y del personal del Instituto ISMEM, les felicito de todo corazón por este logro tan significativo. Que este título sea solo el primero de muchos éxitos que están por venir. Enhorabuena, graduados. Muy bien. Tenemos a los representantes. Ella se desempeña como directora académica del Instituto ISMEM. Adelante, Elizabeth. Vamos. Otra parte para él. Está nuestro director. La cabeza de Elisa. Adelante, alrededor. La mesa de honor. Y también vamos a dar la bienvenida al director administrativo de él. Hacen gala su presencia en la mesa de honor para el día de hoy, que vamos a hacer la ceremonia de graduación. Muchas gracias por estos graduados que el día de hoy se gradúan y tienen, culminan una carrera. Te pido, Padre amado, que en todo momento lo guíes y lo fortalezcas en sus conocimientos y habilidades para que puedan desempeñarse como buenos profesionales en la vida laboral. Gracias a su familia, y a los que le damos el correcto de la verdad. Amén. Muy bien. Continuamos ahí. Vamos a entonar. Francisco Ticona, que es el director ejecutivo de Ecuador,
la entidad promotora del Instituto ISME, de igual manera a Lita Ruiz Linares, que es la administradora de nuestra institución. ¡Fuerte la palma para ella! Y también al equipo que nos acompaña ya años, este equipo que está sacando adelante el Instituto, ¿no? Elizabeth Ubiyun Ramírez, fundadora del Centro de Comunicación, fundadora del Instituto, de igual manera Juan Díaz Calizaya, también parte del equipo, maestros de vocación que estamos sacando adelante este instituto. Fuerte las palmas para nuestro equipo. Y decirles, jóvenes, si ustedes no se llevan un título común y corriente, si ustedes se llevan un título de un instituto licenciado, ese sello de licenciado a nombre o el Ministerio de Educación, a ustedes les da el plus que necesitan para competir en el mundo laboral que están competitivo ahora. Primero agradecer a todos por haber venido acá, estar presentes en una noche tan importante para nosotros. Agradecer también a Dios, a mi familia, por todo este mérito que nos está tocando el día de hoy. Agradecer a mis compañeros. Agradecer a mis compañeros, porque aquí con ellos, los consejos, aprendemos porque algunas cosas también de ellos. Y muy agradecido con el instituto. Muy agradecido con el instituto porque nos brindó buenos profesores, buenos profesionales que estuvieron detrás de nosotros para que nosotros logremos este objetivo que es tan grande para nosotros. Y nada, agradecerles a todos también por estar presentes. Muchas gracias. Ahora sí, como más esperado, que se realizó un mapa. Ella es la carrera de computación y el día de hoy está recibiendo su título profesional. Ahí está haciendo la entrega del título, está firmando su título profesional y las felicitaciones, y ahora sí es titulada. Ahora sí, para la foto, chicle. Muy bien, cuarta computación. Está haciendo ingreso a la mesa de honor. Ahí se le está entregando el título profesional. La va a firmar. Y ahora. Fuertes aplausos para la segunda anunciadora. Muy bien, nuestro titular. Para recibir su título de contabilidad. Muy bien, está haciendo la firma. Bien, la carrera de contabilidad. Firmando y ahora está recibiendo su título profesional a nombre de la nación. Fuertes aplausos para ella, una profesional titulada. Muy bien. De contabilidad. Se está acercando a la mesa de honor para recibir su título respectivo. Ahora también va a firmar. Enseñarle con oportunidad. Ya está listo y preparado para hacer trabajar como técnico de contabilidad. Muy bien, bienvenido. Ahora sí es titulado. Para la foto, bienvenido, para la foto. Ahí está la foto de honor. Y ella también es de la especialidad de contabilidad. Está sacando la mesa de honor a recibir su título respectivo. Muy bien, ahora va a firmar en señal de conformidad. Está recibiendo el libro de actas. Asensio Ortega Elí estudió contabilidad. Ya recibió su título de profesional. Thank you.
Muy bien, ahí está Cecilio Ortega ahí, firmando, enseñando conformidad. Ahora sí, ella está recibiendo los saludos y ahora sí es profesor. Ahora la foto. Ella es de la especialidad de contabilidad. Ahí recibe su título profesional. Ahí está para la firma respectiva. Muy bien. Ya se tituló. Ahora posa para la foto. Para la foto respectiva. Para él, en la especialidad de contabilidad, se está acercando a la mesa de honor, recibiendo su título profesional en contabilidad y está firmando en señal de conformidad. Muy bien, Erika, ahora sí, ya es titulada. Ahora para la foto. La fotita de la especialidad de contabilidad. Está recibiendo su título profesional, pero va a firmar el libro de actas en señal de conformidad. Muy bien, ahora recibe los saludos. Ahora ya es titulado. Para la foto, Pedro. Muy bien. Excelente, fuerte los aplausos de contabilidad. Gisela Cacas Espinosa, Celsa, donde recibe el título, firma el libro de actas en señal de conformidad, recibe los alumnos correspondientes, y ahora sí, a la foto. Muy bien, la foto. Acerca la mesa, muy bien, recibe el título, las felicitaciones, firma el libro de acta, el señal de conformidad, y ahora sí, para los saludos, respectivo, ya titulada, ahora para la foto, muy bien. Acerca para recibir su título respectivo, la firma, el libro de actas en señal de conformidad, recibe los saludos respectivos, ahora sí es titulado. Muy bien, querido. Acerca a la mesa de honor para recibir su título profesional en nombre de la nación. El libro de actas para firmar señal de conformidad, recibe los saludos correspondientes. Ahora sí, es titulado para la foto respectiva. Jesús Eduardo, muy bien. Un fuerte aplauso para Jesús Eduardo, la especialidad de computación. Recibir su título profesional técnico en computación informática. Firma el libro de actas en señal de conformidad. Los saludos respectivos. Ahora para la foto, Pedro. De computación. Recibe su título profesional en computación para firma el libro de actas en señal de conformidad. Recibe los saludos correspondientes y ahora sí es
técnicos en computación. Para la foto, muy bien, Carlos. Fuerte los aplausos de la especialidad de computación. Recibe su título correspondiente para firma el libro de actas, señal de conformidad. Muy bien, recibe los saludos correspondientes. Ahora sí, ella es oficialmente profesional técnico en computación. A la foto. Se acerca a la mesa de honor. Recibe el título correspondiente para firma el libro de actas en señal de conformidad. Está nerviosa. Ahí vamos a ver. Muy bien, recibe el saludo correspondiente. Ahora sí, ella es titulada técnica en computación. A la foto. De honor, la entrega de su título profesional. Ahora va a firmar el libro de actas en señal de conformidad. Muy bien. Ahora recibe los saludos correspondientes. Ahora sí, Tania, eres profesional técnico. Ahí está, profesional técnico con el título. Nombre de la nación para la foto respectiva. En Elsa se acerca a la mesa de honor. Ya recibió su título profesional. Ahora ella firma el libro de actas en señal de conformidad y recibe los saludos correspondientes. Ahora sí, ella es técnica en contabilidad. Ve para la foto y de la especialidad de contabilidad. Cerca de la mesa de honor. Recibe su título profesional. Ahora va a firmar el libro de actas en señal de conformidad. Muy bien. Recibe los saludos correspondientes de la mesa de honor. Ahora sí, ella, Silva Aurora, oficialmente es técnica en contabilidad, con su título a nombre de la nación. Se acerca a la mesa de honor para recibir su título profesional en contabilidad. Firma el libro de actas en señal de conformidad. Muy bien, ahora recibe los saludos correspondientes. Bien, ahora ella es oficialmente técnica en contabilidad. Muy bien, la especialidad de contabilidad. Se acerca a la mesa de honor para recibir su título profesional. Bien, Elizabeth. Ahí va a recibir, ahí está. Oficialmente ya es técnica en contabilidad. Para la foto, Elizabeth. Muy bien, fuertes los aplausos. Padres y madre de familia, amistades, y en especial a todos los graduandos de esta noche. En estos momentos tan importante para su vida, quiero tomarme la molestia de hablar unos instantes, porque cuando han estado recibiendo sus títulos, he recordado cada momento cuando llegaron a nuestra institución, con mucho miedo a algunos, con mucho temor a lo que se enfrentaban, otros no sabían aún si esa era la carrera correcta o si era lo que tenían. Pero era lo que había en ese momento y se acomodaron. Algunos con un poquito más de edad decidieron en
empezar esta carrera y decir que sí podía y que era necesario para sumar a la ya carrera que tenía. Y eso es un orgullo. El día de hoy, hacerles recordar que cuando ingresaron, se hicieron una promesa de terminar su carrera, de sacar su título y sacar adelante a su familia, sacar adelante a su distrito, sacar adelante a su país. Y eso es lo que hoy tienen que tenerlo presente. Son profesionales técnicos y que este título que ustedes tienen en sus manos lo entienda todo aquel que los conozca, que se sientan orgullosos, porque no ha sido fácil. A ver, ¿con cuántos nos hemos encontrado en el camino? ¿Cuántos por allí quisieron tirar la toalla por circunstancias muy adversas, difíciles en cada uno de sus momentos? Llegó la pandemia y algunos nos dejaron, algunos no están. Pero un saludo para ustedes porque lograron continuar y porque lucharon hasta el final. Ayer conversamos con algunos de ustedes y me decían que no importa, pero tenían que tener su título sí o sí hoy día. No importa qué van a hacer el día de ayer, pero hoy día tenían que salir titulados, ¿no? Y es importante. Tengo aquí el honor de tener al hijo de mi gran amigo que ya no está con nosotros y que desde el cielo estoy seguro que él está muy feliz, ¿no? Lo trajo a su hija, trajo a su hijo y nos encomendó. Estoy hablando de Pedro Carmona, quien también fue fundador de este Centro de Comunicación Popular y que confió en el Instituto ISME para que uno de sus hijos logre su profesión aquí. Hoy, hasta el cielo va mi saludo y este brindis también, para que esté, estoy seguro, está muy orgulloso de su hijo. De igual manera, reconozco a cada uno de ustedes, porque he conversado con muchos de sus papás, el sacrificio que han hecho para que ustedes puedan terminar. Y sé también que muchos de ustedes están continuando. Están continuando estudios, están continuando, porque la educación es una constante. No se termina hoy día. Y un saludo muy especial a cada uno de ustedes, aquellos que se han pagado sus estudios con su trabajo diario. Que hoy día a veces, ayer decían, vamos, voy a estar sola o solo en mi graduación, porque mi familia no es de aquí y no está. Pero han luchado por esta noche, por este triunfo. Y yo realmente, antes de hacer el brindis, quería desearles lo mejor. Para aquellos que ya son mamás y que aún así siguieron luchando muy fuerte para salir adelante con sus estudios. Tienen a sus hijos ya estudiando en universidades, estudiando superior, pero también decidieron seguir adelante. Para todos ustedes y para todos los que nos están escuchando, el hacer un brindis es hacer un ofrecimiento. Cuando uno hace un brindis, cuenta la historia que se ofrece lo que uno ha logrado. Hoy día ustedes han logrado ser profesionales técnicos y lo están ofreciendo a su familia, lo están ofreciendo a su distrito, lo están ofreciendo a su país. Como decía Eli, como decía Alfredo, lo único que nosotros desde aquí deseamos con todo corazón es que ustedes sigan triunfando en la vida y que lo hagan con toda la razón de la ética que les pueda acompañar. Que sigan adelante siendo generosos, solidarios y que piensen que cada pequeño triunfo que ustedes crean es un gran triunfo para nuestro país, para su familia. Cada pequeño paso que ustedes den es un gran paso para sus amigos, para la sociedad. Así que yo los invito a que alcemos la copa bien alto. Pensemos y deseemos algo
porque ya alcanzamos algo hoy día. Pero pongámonos nuevas metas, nuevo objetivo, nuevos retos. Pensémoslo, acompañemos a estos jóvenes, a estas mujeres, a estos hombres, a cumplir aún más retos. Bajamos las copas de abajo para decirle a nuestro país que estamos con él, porque creemos en nuestra tierra y porque siempre vamos a hacer cosas muy importantes por nuestro Perú. La ponemos al centro, el lugar de la equidad, el lugar donde debemos equilibrar nuestras vidas para salir adelante. Y luego vamos a beberlo todo hasta el fondo para que la alegría y la prosperidad nos acompañen. ¡Salud! ¡Salud con todos! Antes de continuar brindando, tenemos que tener la foto grupal de todos los graduandos en esta posición y luego, por favor, vamos a entregarle sobrecitos para cada uno de sus títulos para que no se lo lleven así. Pero yo supongo que es primero la foto grupal. Este esfuerzo de cumplir esta meta, a partir de ahora se tratará con los pasarán la parte de adelante para todo permitido. Pero bien, ahora invitamos a que se ponga la parte de adelante para tomar la foto respectiva. Chiro, no se rinda, ¿ya? No te rinda. Muy bien, vamos a invitar a los graduados a subir al... Honrón Visión, visibilizando los pueblos del Perú.